mamá, hola, papá. Ya estamos aquí en el hotel. La verdad que está bien bonito. Es muy elegante y todas las cosas. Les mando mensaje ya cuando estén en el cuarto, ¿sí? Los quiero mucho, bye. Vayan llenando esto para el check-in. Sí. Ahí está. Y llave para vos y Simón. Gracias, Tamara. Toma. Tu planilla tienes que llenarla. ¿Ahorita? Sí, ahorita. ¿Esta vez? No. ¡Simón! Toma. A ver, yo le pongo Simón, ¿va? Luna. Tú haces la mía y yo la tuya. Qué aburrido esto. ¿Me lo puede hacer un asistente? A ver, no somos empleados administrativos. Bueno, mi amor. Sí, sí. Muy lindo el hotel. No te estoy hablando del hotel. Te estoy hablando de las planillas. Yo también. No tengo ganas de llenar las planillas. Y acá estamos con Ámbar en sus primeros momentos en este hotel. Nadie llena los papeles como ella. Es una diva. Jazmín, ubícate un poco. ¿Por qué? ¿Qué hice? Esto no es un reality. No tenés que grabar las 24 horas del día. Chicos, ¿me prestan atención un minuto? Ahora vamos a ir a las habitaciones. Nos encontramos para cenar en el restaurante de acá del hotel. ¿Sí? Mañana vamos a hablar de la dinámica de la competencia. La llave ya se la di a Luna y Simón. Tamara, ¿y mi llave? Sí, ¿y la mía? Son las mismas llaves. ¿Qué? Claro. No entiendo. ¿Cómo que son las mismas llaves? Claro. Los chicos duermen juntos en un cuarto y las chicas en otro. ¿Algún problema? No, ninguno. De hecho, me encanta la idea de compartir más tiempo con mis amigas, pero creo que estaría mucho más cómoda si tuviera mi propio cuarto. Imposible. Son todos parte de un equipo. Van a tener que compartir habitación. Bueno, voy a la habitación con Simón. No me quedó otra opción. Por favor, haz algo. Yo no puedo compartir la habitación con ella. Es un horror. Tal vez no es tan mala idea. Tener cerca al enemigo también puede ser muy bueno. Lunita, ¿vamos? Agarra mis valijas.